Iniciamos con el proyecto este hace aproximadamente 3 temporadas atrás, con los aires acondicionados. Entonces ese fue por parte de idea de un amigo mío. Él fue el que me dijo, ¿por qué no le metes aires acondicionados? Me dice, no hay aquí. Me dice, ándale, está bien, estaría buena la onda. Y empezamos a fabricarlas y sí se comenzaron a vender, pero no tanto el auge como en esta temporada. El ingenio y la creatividad de Luis Alejandro Coronel Blanchet lo llevaron a la creación de una innovadora solución para que los perros soporten el calor en Hermosillo, casitas de madera con aire acondicionado. El carpintero, de 51 años de edad, brinda a los lomitos un refugio fresco y cómodo en esta ciudad donde las temperaturas rondan los 50 grados centígrados. Soy pensionado y pues mi papá me ayudó, me apoyó con la herramienta y con todas las cosas de carpintería e incluso mis tíos son carpinteros, tengo como 3-4 tíos carpinteros. Entonces, contrató mi papá a uno para que me enseñara a hacer cajoneras. Pero ya que llega la temporada fuerte en tiempo de frío, pues ya nos agarramos exclusivamente con las puras casitas para perros. No hago otra cosa más que casitas para perros. De hecho, ya tengo 3 temporadas que no hago ningún mueble más que casitas para perros, nada más. Luis Alejandro es padre de familia y en diciembre de 2013 casi pierde la vida, ya que le cayó una barda encima, la cual pesaba 1.6 toneladas y que lo dejó con graves fracturas y lesiones. La inspiración detrás del proyecto de las casas para perros se originó hace aproximadamente 8 años, recordó Alejandro, cuando su hija Grecia le sugirió la idea, ya que en aquel entonces, en Hermosillo había pocas personas que lo hacían. Si desea contactarlo puede llamar al 662427-5279 o en Facebook en la página Calel Creaciones y Diseños.